mi tío. Buenos días. ¿Será que alguien me puede ayudar? Busco a Jacob. ¿Alguien sabe dónde vive? Oh, claro que sí. Tome asiento. Él ya viene. Voy a mandar a alguien a buscarlo. Gracias. Eres muy amable. ¿Y por qué quiere ver a Jacob? Yo soy su pariente. ¿Es en serio? Uh-huh. Había oído que no tenía familia. Aún así, mandaré a buscarlo. ¡Safad! ¡Ven acá! Lleva al señor a la casa de Jacob. Está bien. Acompáñame. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto es raro. No sabía que Jacob tenía familia. Yo tampoco sabía. Bueno, si es así, que Dios les ayude. Jacob tendrá que esconder a su esposa de él. ¿Hablas en serio? Como si él fuera mucho mejor, ¿no? Para nada. Los dos son más que terribles. Pero no olvides que Jacob quiere mucho a su padre. Así es. Por supuesto que él amará a su padre, pase lo que pase. Su padre es quien compró la casa, sin duda. ¿Por qué no lo amaría? No es alguien tonto. Cierto. ¿Y Jacob, crees que nos pagará sus deudas? Obvio que no pagará. Ese hombre le debe hasta los pájaros. Es de esa clase. Lo supuse. Perdimos dinero. Sí. Pero sabes que no puedo ser muy duro con él. Solo pido a Dios que nos ayude. Amén. Señor. Esa es la casa. Gracias, hijo. Aquí tienes. Para ti. Muchas gracias, señor. Yo soy el que te tiene que agradecer. Hasta luego. Yo vengo a ver a Jacob. Me dijeron que esta era la casa de él. ¿Quién eres? ¿Viniste a cobrar una deuda? No, señor, no. Váyase. Estamos arruinados. Vaya a los tribunales si quiere. No, señora. No vengo para eso. Yo vine aquí por otros motivos. ¿Entonces qué quiere? Vamos, hable. ¿Qué pasa, Nurie? Este hombre pregunta por ti. Dígame, señor, ¿qué quiere? Te encontré. El viaje fue largo. ¿Podemos sentarnos para hablar? ¿O prefieren que hablemos acá? No entendí qué quería. Escuchémoslo. Sentémonos. Diga, ¿qué es lo que quiere de mí? Trataré de no quitarte mucho tiempo. Dígame, señor.
Yo soy... soy tu tío. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Por supuesto que esta noticia te sorprende. Siéntate y te lo explicaré todo. Por favor. Tu padre y yo, cuando éramos jóvenes, nos peleamos. Tuvimos un desacuerdo y se fue. Él se molestó mucho conmigo. Y se negó a perdonarme. Después de eso, no supe nada de él por un tiempo. Por mucho tiempo lo busqué. Y no lo encontré. Desapareció por completo. Mira, esta es mi identificación. Sí. Así es. Mismo apellido y el mismo nombre. Mira, este es tu padre. Así es. Es mi papá. Bien, entonces. Pero él nunca me dijo que yo tenía un tío. ¿En serio? ¿Todavía me desconoce? Digo, ¿por qué no me lo dijo antes de morir? ¿Qué? ¿Sale? ¿Murió? Hace 10 años. Murió. Oh, mi hermano. Ni siquiera pude despedirme de él. No lo puedo creer. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? El trabajo es lo que más me ocupaba, honestamente. Ya no tengo a nadie. No tenía a nadie. Pero ahora tengo un sobrino. Ahora eres la única familia que me queda. No quiero nada más que tener a alguien para que me acompañe en el final de mis días. Gracias a Dios, todas mis oraciones fueron escuchadas. Al fin te encontré. Entonces, ¿estás solo? Así es. Pero ya te tengo a ti. ¿Cuál era tu trabajo? Cualquier trabajo que pudiera encontrar. Me refiero, ¿en qué área te especializabas? Nada específico. Quiero decir, hice cualquier tipo de trabajo que surgiera. Oh, porque no tiene jubilación. Justo lo que pensaba. Solo vino para que lo ayudemos. Muy bonito, justo lo que necesitamos. Tranquila, Nurie. Dime, ¿a qué vienes? No quiero nada, hijo mío. Mi esposa falleció hace un año. Que descanse en paz. Dios no nos bendijo con ningún hijo. Sería feliz con un hijo parecido a ti. Gracias, tío. Gracias a ti. Dime algo. Honestamente, ¿qué quieres? Te lo juro, no quiero nada. ¿Ah? Solo quería venir a conocerte.
Me gustaría pasar un tiempo contigo. Ah, ya entiendo. Usted quiere sentirse como en casa. Tengo trabajo que hacer. Me voy, haz lo que quieras. Que Dios te bendiga, Jacob. Y que Dios proteja a tu hijo y a tu hija. Gracias, tío. Y también la comida estaba muy deliciosa. Muchas gracias. Qué bueno que le gustó. Gracias, gracias. Pero qué par de niños tan encantadores. Oh, no hay nada mejor que estar con dos niños tan dulces. No quiero a tu tío en la casa. Siento que no puedo respirar a su alrededor. Además, no podemos mantener a alguien más. Apenas podemos comer. Ten paciencia, Nurie. Después de todo, es mi tío. Ten paciencia. No puedo echarlo de casa. Parece que pronto él será quien nos eche de la casa. Todos terminamos en la calle por su culpa. Ya basta. Sopórtalo por dos días. A mí tampoco me gusta esta situación. Solo espera dos días y luego vemos qué hacemos con él. Está bien, pero no más de dos días. Y si se queda más de dos días, entonces no puedes culparme por lo que haga. Muy bien. La cama está lista. Que Dios te bendiga. Quería preguntarle, ¿no tiene oro que pueda vender? No tengo... No tengo nada. Si no tiene dinero, ¿para qué vino aquí? Se hubiera quedado donde estaba. ¿Qué es esto? ¡Sigue dormido! ¡Levántese! ¡Despierte! ¡Dije que se levante! ¿Qué? A nadie en esta casa se le permite dormir hasta tarde. Todo el mundo se despierta cuando sale el sol. ¡Levántese! ¡Vamos! Está bien, está bien. Ya me levanto. Señor. ¿Sí? Vamos, levántese. Quiero despejar la mesa. ¡Rápido, levántese! ¡Párese y vaya a caminar! Desde que llegó, todo lo que hace es sentarse. Bueno, está bien. Iré a caminar. Nos vemos luego. Si quieres, da un paseo. Un paseo por el pueblo. Cuando vuelvas, ella habrá terminado de limpiar. Así es. Como deseen. Buenos días. Buenos días. Jacob. Buenos días, Jacob. Hola, buenos días. ¿En qué me puedes ayudar? Sabes lo que quiero. Entonces, ¿cuándo me vas a pagar? Lo más pronto posible. La última vez dijiste lo mismo, Jacob. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Deme más tiempo, por favor. Te voy a dar 15 días. Después de eso, ya verás. Si no pagas, la casa de tu padre será vendida y se irán a la calle. No puede ser. De acuerdo. ¿Sabes cuánto es o lo olvidaste?
Sí, lo sé. 65 mil. Eso fue hace un mes. Ahora no es ese monto. ¿Qué? Te lo suplico. Tú eres el único culpable de esto. ¿Quién te mandó a no pagar a tiempo? Tienes razón. Así es. Y te dejaré sin casa si no me pagas. Esta es la última advertencia. Quiero mi dinero en 15 días. Y si para entonces no lo tienes, no tendré piedad. Es que si por él fuera, me cortarían las manos para cancelar su deuda. Yo te lo advertí. Querías invertir el dinero y lo desperdiciaste. Confié en que podías hacerlo y mira lo que pasó. Ahora perderemos nuestro hogar por tu culpa. ¿Cómo vas a pagar las deudas? Ya no nos queda nada. Lo único que teníamos era la casa y ahora tendrás que venderla. No hay problema sin solución. Dios es bueno. Sugiero que consigas una solución, porque mi paciencia se está acabando. Míralo. Come como si no hubiera comido nunca. No nos deja nada. Disfruta de la comida. Gracias, Jacob. Gracias por la comida. Que Dios bendiga esta casa. Voy a ver quién es. Papá, esto me lo dio el cartero. ¡Maldita sea! ¿Qué pasa, Jacob? Salgan. Ya deben estar llenos. Vayan a jugar afuera. Está bien. Está bien, papá. ¿Qué dice? Escucha. Tenemos una semana. Si no, el hombre se llevará a la casa. La culpa. Desde el momento en que llegó a la casa, no nos pasa nada bueno. ¿Yo? ¿Y yo qué hice? Tu sola presencia es algo malo. Largo, ya te quedaste lo suficiente. Sí, en serio. Ella tiene razón. Todo lo malo sucedió desde que entraste a esta casa. Regresa al lugar de donde viniste. Pero es que no tengo a dónde ir. ¿Y tú? Sobrino eres, mi única familia. Vamos, ponte a llorar. Se acabará la comida si te quedas. Hijo mío, eres lo único que me queda en esta vida. ¿De verdad quieres echarme de tu casa? ¿De verdad me echarás? Por favor, no me eches. No tengo a nadie. Digo, ¿no tienes a dónde ir? No. Si es así, puedes quedarte un poco más. ¿Qué? ¡Pero este hombre! ¡Basta, Nurie! Ya que quieres quedarte, compartirás la responsabilidad de los gastos. ¿De acuerdo?
Está bien. Voy a trabajar. Yo todavía tengo fuerza en mí. Eso lo veremos. Porque si no trabajas, tendré que dejarte ir. No te preocupes. Yo daré todo mi esfuerzo. Gracias, hijo mío. Jacob. Iré a beber agua. ¡Otra vez! ¡Acabas de beber agua! ¡Por Dios, ya ve! No es... Digo, descansaré un rato. No hay problema, ¿verdad? Sí, sí. Voy a descansar. Estoy cansado. Levántate y vayamos a beber algo. Ya luego continuamos. Falta mucho. Está bien. Cerrada. Yo no lo sé. Tal vez fue el viento. Yo no la cerré. Sí, ajá. Salga que todavía hay trabajo. No descansarás más por hoy. Vamos, ¿qué hace todavía aquí? Está bien, voy para allá. Voy. Voy. ¿Y ahora qué? Lo sé, ya me lo sé de memoria. 10 días. De acuerdo. Está bien, está bien. Adiós.
firme, sobrino. Tío, ¿tienes algo de ahorros? No tengo nada de nada. Digo, ¿ni siquiera una casa o un auto? No. Pero pase lo que pase, sigo agradecido a Dios. No, eso no es lo que quiero decir. Tal y como puedes ver, estamos quebrados. Nos echarán de la casa. No sé lo que vamos a hacer. Lo sé, pero ¿qué puedo hacer para ayudarte? Sí, no puedes hacer nada. Viniste aquí para tener un techo bajo el cual dormir. Qué estúpido yo al preguntarte eso. Si tuvieras dinero, ¿por qué habrías viajado tanto para verme? Voy a caminar un poco. Vuelvo enseguida, sobrino. Ah, tío. ¿Qué sucede? Vamos al campo después. No tardes. No te preocupes. No me tardaré. ¿A dónde va? Quiere caminar un poco. Cálmate, deja al hombre en paz. Pensé que tal vez tendría algo de dinero ahorrado, pero nada. No tiene dinero. ¿Le preguntaste si tenía dinero y de la nada se va a caminar? Por Dios, espero que no vuelva. Hola, soy Hassan. Escucha. Te voy a dar una tarea crítica. Un minuto. De acuerdo. Escucha lo que te diré. Solía amar esta canción. ¿Quién? Sale. Solía escucharla todo el tiempo. ¿Mi papá? Así es. ¿Nunca te lo dijo? Nunca. Nunca me dijo. Qué raro. Tú y él, ¿por qué fue que se pelearon? Ya no importa. No hay necesidad de abrir viejas heridas. Pero, cuéntame. Digo, debió ser algo grave para que se dejaran de hablar. Así fue. Él solía amar a una mujer. Quería casarse con ella. Pero ella lo rechazó. ¿Por qué? Porque ella me amaba a mí. Y al final nos casamos. ¿De verdad no te contó nada de esto? Luego de eso se fue de la casa. Y nunca más volvimos a saber de él. ¿En serio? ¿De verdad nunca te contó nada? No. Si ni siquiera me dijo que tenía un hermano menos esto. Me odiaba mucho. ¿Sabes algo? Se intentó suicidar cuando me casé con ella. ¿Sabes qué habría hecho de saber que existías? Te habría buscado, sin duda. ¿En serio? Claro. Jacob, ya vete a dormir. Y tú también vete a dormir. La electricidad no es gratis. Bueno, está bien. Enseguida me voy a dormir. Con tu permiso, tío. Buenas noches. Gracias. Ve tú mismo a preparar tu cama. No hay problema. Está bien.
Jacob. ¿Qué fue eso? Parece que tú y tu tío ahora se llevan bien. Me estaba hablando de mi padre. Ah, ¿así se ganó tu cariño? ¿Dejarás que se quede para que te cuente la historia familiar? Solo sabes decir tonterías. Por eso estamos así. Así es. Ya deja de gritar, por favor. No te preocupes. Haré que se vaya de casa pronto. Más te vale que sea pronto. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Hola? ¿Qué? No puedo creerlo. Muy bien. Adiós. ¿Qué pasa, Jacob? Llamaron desde el banco. ¿Recuerdas que teníamos que pagar en una semana o nos quitarían la casa? Sí. Me dijeron que había un error. Ya no tenemos deudas. ¿Estás bromeando? Es la verdad. ¿Y cómo fue que sucedió? Sabes que no pagaste nada y los intereses se acumulaban. ¿Cómo no tenemos deuda? No sé, eso es lo que me dijeron. Jacob, oye, tal vez se equivocaron. ¿Y qué? ¿A quién le importa si se equivocaron? Ya no tenemos deudas. Felicidades, sobrino. Gracias, Dios nos salvó de una de nuestras deudas. Vamos a ver qué hacemos con el resto. Tal vez se equivocaron. Este tipo de cosas no son normales, debe ser un error. Es que no lo puedo creer, ¿y si luego notan el error? Deja de pensarlo tanto. Todo va a salir bien. Eso es imposible. Es imposible que haya sido tan fácil. Mira, te lo diré de nuevo, Jacob. Esta casa no está en venta. Y después, ambos salieron del bosque, fueron al castillo del príncipe y se casaron. Y el príncipe y la princesa vivieron felices por siempre. Cuéntanos otra. Oh. Cuéntanos otra, tío, por favor. Cuéntanos otra. Bien, voy a contarles otra historia. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Oh, muy bien. Muchas gracias, tío Hassan. Me alegra que vivas aquí. Te quiero, tío Hassan. Déjenme contarles otra historia. Vamos a ver. Déjenme ver. Veamos. Escuchen esta historia. Oh, míralo durmiendo ahí. Estamos trabajando como mulas mientras él duerme. Tu tío no quiere trabajar. Solo estaba descansando un poco. No sé cómo me dormí. ¿Qué estabas descansando? Dormiste toda la noche. Lo único que haces es dormir. Estoy harta. Quiero que te vayas a esta casa. Te acogimos unos días, pero es suficiente. Pero yo, como les había dicho antes... Sí, lo sé. Viniste a ver a tu sobrino. Ya lo viste. Es hora de que te vayas. Todos los días deseamos que te vayas. Cada día te adueñas más de la casa. Ya no lo toleraré. Vamos, levántate. Vete de la casa. ¡Vamos! No.
No, por favor. Le suplico, no tengo a dónde ir. ¿Crees que me importa? Vamos, Jacob, di algo. Sí, tío. Ella tiene razón. Verás, apenas tenemos dinero para comer y estamos endeudados. Ya no podemos mantener tus gastos. No tenemos dinero. De acuerdo. Como digas, sobrino. Te encontré. Y todavía no puedo creerlo. Por favor. Sé que no soy perfecto. Pero dime quién lo es. La mitad de la vida son problemas. Pero la vida es así. Pero si un alma es pura, nada puede derrotarla. Ya vete de aquí. Basta de tonterías. Vete a dar conferencias a otra parte. Vamos, empaca tus cosas y vete. Vamos, muévete. Dije que te fueras. Buscarme, por favor. De acuerdo. Bueno, está bien. Entonces nos vemos allá. Buenas tardes. Muy buenas, hola, tardes. Buenas tardes. Hola, bienvenido. Hola. ¿Una taza de té? Está bien, Jacob. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde vas? Acabas de llegar. Sí, pero ya tengo que volver al trabajo. No, se va porque llegué yo. Quédate, no huyas. Ya no es necesario que huyas de mí. Ya no tienes ninguna deuda que pagar. ¿De qué hablas? ¿En serio? ¿Ya no tienes deudas por pagar? Dime, ¿tu tío no es Hassan Bey? Él vino y pagó todas tus deudas. No puede ser. Imposible. Él no tiene dinero. Y además, ¿por qué haría eso? A mí solo me importa que me paguen y ya. Lo demás no me interesa. ¿Dónde está mi tío? ¿Y yo cómo voy a saber? Chico, tráeme una taza de té. ¡En camino! Vamos. Han pasado 5 minutos. Nurie, escucha, por favor. Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué? ¿Por qué gritas?
No tengo tiempo para explicarlo. ¡Sal rápido! ¡Nos vemos en la parada! ¿Jacob? ¿Para qué me dijiste que viniera acá? Mi tío no era la persona que pensábamos. ¿De qué hablas? Más despacio, por favor. ¡Ay! ¿Qué te dije? ¿Cuántas veces te he dicho? A menudo las apariencias engañan. Una mariposa. Era una mariposa. Una mariposa escondida en su capullo. Y al final, él era el que tenía el alma más pura entre todos nosotros. Jacob, por favor, no estoy entendiendo nada. Mi tío fue el que pagó todas las deudas. No lo puedo creer. ¡Tío! Tío, te estaba buscando. Por favor, vuelve a casa. Te ruego que nos perdones por todo lo que hicimos. Nuria también se arrepiente. Así es. Perdónenos. Permítame, señor. Rafik, ¿tú fuiste quien le contó a Jacob? No, señor. Tal vez ahora lo sepan. Yo en realidad soy millonario. Toda mi vida soñé con tener una gran familia que me amara. Pero nunca la tuve. Pero hace un mes recibí la mejor noticia de mi vida. Finalmente había encontrado al sobrino que estuve buscando durante años. Eso me llenó de alegría. Después de tanto tiempo, por fin iba a conseguir lo que quería. Una familia. Y si te hubiera dicho cuánto dinero tenía, capaz solo hubieras fingido que me amabas. Por eso no te dije. Quería saber si me amaría solo por quien era. Confié en ti. Y tú me fallaste. Dios sabe que lo intenté. Intenté mostrarte el camino correcto. Y ahora viviré con este dolor muy dentro de mí. Por siempre. Por favor, perdónanos. Te lo ruego. Danos la oportunidad de remediar nuestros errores. Si antes hubiera tenido que elegir entre tú y mi riqueza, hubiera preferido tener una familia. Pero lamentablemente, ya no es así. Tengo una pregunta. ¿Tú pagaste nuestras deudas? Sí. ¿Las pagaste después de que te tratáramos tan mal? ¿Por qué pagaste nuestras deudas, tío? Hijo mío, por la misma razón que vine acá. Porque te amo. Todo es culpa tuya. No pediremos ni un centavo de él. Solo quiero algo de él. Y es que perdone todo lo que hice. Si él me puede perdonar, el día de mañana yo podría morir en paz. No hay cosa más importante que la familia. Pequé contra Dios y contra ti. ¿Mm?
Te ruego que me perdones. Dios te bendiga. Vamos, Rafik. Sí, señor. Rafik. Sí, señor. La educación de los hijos de él, págala hasta que se gradúen de la universidad. Como diga. Y también quiero que le transfieras dinero a Jacob a su cuenta. ¿Cuánto le transfiero, señor? 200,000. Está bien, señor. Y dile a mi abogado que cambie el testamento. Haré una asociación donde busquen familias dispersas por todo el mundo y las reúnan de nuevo. Toda mi fortuna irá a la asociación cuando muera. Está bien, señor. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.